saber a continuación. Hablábamos antes de los dos candidatos y de cómo tienen que ir desarrollando sus campañas. En ambos casos hay un fuerte antivoto. Hay un antivoto o una mochila que cargar. En toda campaña política hay una mochila que cargar. Lo que vamos a presentarles a continuación es un muy buen desarrollado, muy bien desarrollado reportaje de Daniel Llovera en el lugar de los hechos, donde cuenta cuáles son las mochilas o cuál es la mochila y las piedras dentro de la mochila que carga el candidato de Perú Libre, el señor Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, y su gestión como gobernador regional en Junín. Vamos con eso. La mochila que carga el candidato Pedro Castillo contiene un cerro de piedras. La más pesada se llama Vladimir Cerrón, el expresidente regional de Junín, que le pesa tanto a Castillo que ya lo ha puesto en aprietos. Él y algunos de sus partidarios, hoy congresistas electos por Perú Libre, parecen ser, como lo vienen evidenciando, la mano que mece la cuna en el partido que compite por la presidencia del Perú. Pero no es el perfil político o la posición ideológica de Cerrón de lo que nos vamos a ocupar. Es de sus acciones, de su gestión, de lo que hizo y de lo que dejó de hacer en Junín al frente del gobierno regional que ocupó entre los años 2011 al 2014. En el 2019 retomó el cargo por un breve tiempo. Grandes y pesadas piedras, como las que sus gestiones dejaron de colocar en hospitales y escuelas truncas, paralizadas a medio hacer, y que los ciudadanos de Junín siguen esperando hasta hoy. Tras dos administraciones regionales en Junín, ahora Perú Libre quiere gobernar el país, pese a las denuncias de ineficiencia y de malos manejos. Denuncias que alcanzan a la propia cabeza de aquel proyecto político, Vladimir Cerrón Rojas, quien además de una condena por corrupción, tiene cerca de 20 investigaciones fiscales también por corrupción y una más por lavado de activos por supuesta recepción de dinero de una empresa minera. Si bien es cierto, al profesor Castillo no se le puede imputar algún acto de corrupción porque sobre él no pesa nada, pero tenemos claro de que detrás de él está un señor sentenciado por corrupto y es el que está poniendo la agenda en el país. Ya comienzan a conocer a Pedro Castillo y quién lo está auspiciando, ¿no? Entonces ya sabemos que es Cerrón y todos saben que es Cerrón, entonces esa mochila es tan grande como la de Keiko. En el rubro, obras paralizadas. Lo primero que salta a la vista en algunas provincias de Junín son los hospitales y las escuelas. En estos tiempos en que mucha gente muere y que los menores de zonas rurales carecen de internet. Miércoles 21 de abril. Este es el hospital de apoyo Manuel Higa Aracaki de la provincia de Satipo, la más grande de Junín y una de las más pobres. Bajo esta carpa que se hunde por el peso del agua empozada de la lluvia de hace unos días, se obtienen las muestras de sangre de pacientes que deben tomar asiento en este deteriorado y sucio sillón. Nos tratan peor que unos animales porque mira que nos atienden así, todo cochino, así bien descuidado, como sea. La castigada infraestructura de más de medio siglo de este hospital recibe a pacientes por COVID-19. El año pasado murieron 61 personas por la pandemia y en lo que va del 2021, los médicos han hecho milagros para atender a 2.500 pacientes ya, varios de ellos provenientes de decenas de puestos de salud de otros poblados de la provincia. Defensa Civil lo ha considerado pues a través de la prueba diamantina en inhabitable y por ello es que se elabora un expediente para lo que es mejoramiento del hospital Higa Aracaki. La palabra dice mejoramiento, no dice construcción. Mejorar los ambientes con un presupuesto que bordea los 115 millones. En Junín, el actual consejero regional José Villasana Flores representa a la provincia de Satipo. En el 2019, la segunda gestión de Cerrón aprobó una partida de 112 millones de soles para remodelar o mejorar el viejo hospital,
exactamente en el mismo lugar, no en otro. Pero la gestión de Perú Libre trasladó la obra a otro distinto, Río Negro, sin informe técnico y bajo observaciones de la Contraloría de la República. El proyecto debió culminar en 540 días, es decir, este año ya podía haber estado atendiendo a pacientes con COVID. Pero fuimos hasta allí con el consejero regional y nos encontramos con esta realidad. ¿Y cuánto de avance tiene la obra hasta ahorita? El cerco nada más. El cerco. O sea, el cerco. Ah, ya, el cerco perimétrico. Solo existe cerco perimétrico. Por dentro, tierra más tierra, fierros, maderas y un desconcertado ingeniero de obra del consorcio ejecutor. Y no hay nada en el lugar todavía de construcción. De obra nada, pues. ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos planos, no tenemos autorización? No hay expediente. No hay expediente. ¿Y a quién le corresponde? ¿Al gobierno regional? Claro, a la entidad contratante. Pero hay otro problema tan grave como el pobre avance. Existe pues aquí un avance físico de 0.17%, pero un avance económico ya de 16%, 24 millones que se ha desembolsado, ¿no? Pero no vemos nada de nada de nada. En otra provincia de Junín, Chanchamayo, se encuentra el hospital del distrito de Pichanaki. Allí también llegamos con el consejero José Villasana. Este es el área COVID. De maternidad. Maternidad. Una respuesta rápida, ¿no? En otras áreas se ve sillas oxidadas y consultorios con paredes de triple A y de plástico. Por acá es evidente que pasó solo el tiempo, pero ninguna autoridad. Cerca de la cancha de fútbol del distrito, instalaron 50 camas COVID que ya no alcanzan. Y como si ese problema no fuese suficiente, aquí también ha surgido otro. Estamos siendo azotados también por el dengue. Tenemos a la actualidad 265 casos positivos. Prácticamente en 4 meses hemos tenido la misma cantidad de todos los pacientes con dengue del año 2019, en tan solo 4 meses. Somos el único centro de aislamiento y asistencia temporal en toda la selva central y atendemos aproximadamente el flujo de pacientes. Atendemos 80 pacientes en triaje, más nuestros 40 pacientes hospitalizados, atendemos aproximadamente al día 100 pacientes, para los cuales sería importante que se fijen en Pichanaki, ¿no? Que somos un hospital de apoyo, ¿para qué? Para que nos brinden tanto personal logístico, insumos y sobre todo el personal humano que ahora está escaseando. Al igual que con el hospital de Satipo, programaron mejorar este hospital con 92 millones de soles. Pero curiosamente, al igual que en Satipo, en Pichanaki también trasladaron la obra a otro distrito y sin informe técnico. Este es el nuevo hospital de Pichanaki. Así luce casi 2 años después, paralizado. Un hospital que está pues a un 64% de avance físico, 88.644.000 es el importe total de esta obra. Prácticamente está inconcluso hace 1 año y medio, paralizado por falta de compromiso del gobierno regional de Junín. Esta gestión es la gestión de Perú Libre, comenzado por el señor Vladimir Cerrón, en su entonces él lo paraliza. Hoy lo ha dejado la posta al vicegobernador, que es el señor Fernando Orihuela, hoy gobernador regional de Junín, de la gestión de Perú Libre. ¿En qué otras obras se repite el problema? Se repite casi en todas. Por ejemplo, en el caso del Hospital Carrión, que ahora está pues paralizado y está completamente abandonado. El hospital de Huancayo. Claro, en Huancayo, un mega hospital que en estas circunstancias habría servido mucho y habría salvado tantísimas vidas, ¿no? En Huancayo, la capital del gobierno regional, otro hospital, el Decano Hospital El Carmen, espera ser remodelado. Algunas de sus paredes son de adobe y su capacidad de atención se ha reducido al punto que una carpa se improvisa en la vía pública. Que se lanzó la licitación por 144 millones, terminó siendo licitado por 154, un 10% más, después que se había entregado un adelanto de dinero de 9.900.000 soles a la empresa,
para equipamiento médico, más no para la construcción, que los terrenos que se tenían para construir le pertenecían al Hospital Carrión, nunca lo habían transferido para que se construya el Hospital El Carmen, le pertenecía a la Municipalidad de Huancayo, le pertenecía al Club de Tiro y bueno, todo un problemón. El médico Héctor Millán fue director de este hospital. Fue además compañero de Cerrón en sus primeros años de Galeno y lo conoce muy bien. Son sorprendentes los detalles que conoce sobre el adelanto de dinero que el gobierno regional de Junín le otorgó a la empresa que ganó la buena pro para ejecutar el nuevo hospital, justo en las últimas horas de la gestión de Vladimir Cerrón. Que ese dinero sale también el 31 de diciembre al mediodía del 2014 antes de irse. Y eso la Contraloría lo investigó. Y ¿el dinero, dice usted, del adelanto para la empresa? Del adelanto para la empresa, justo medio día antes de culminar su función pública. En Junín, este es el balance parcial de las dos gestiones de Cerrón y de su partido en este sector. ¿De cuántos hospitales estamos hablando? Que cuatro hospitales que están paralizados. ¿De qué nivel? El hospital de Satipo era un nivel 2-2, ¿no? El hospital de Pichanaki 2-1 y el hospital de Pangoa 2-1. En total, un aproximado de cuántos pacientes o cuántas camas pudo Satipo tiene más o menos, toda la provincia de Satipo tiene más o menos 200.000 habitantes. Pichanaki es uno de los distritos más grandes de la selva central, que tendrá pues sus 80.000, 90.000 habitantes, ¿no? Entonces, promedio de 300.000 personas allá afectadas, y acá en Junín, en Huancayo específicamente, por el Hospital El Carmen, 500.000 de personas más. La gestión de Cerrón y de Perú Libre también programó la remodelación de colegios y grandes unidades escolares como el emblemático Santa Isabel de Huancayo. El médico y dirigente político Héctor Millán afirma que con los colegios se ha repetido la historia de los hospitales detenidos, la misma modalidad, escogiendo las últimas horas de Cerrón en el gobierno para autorizar los millonarios pagos. Igual la misma forma de cómo salió el pago al Hospital El Carmen el 31 de diciembre al mediodía con su resolución que sacan ahí en el gobierno regional, igualito pasó con el Colegio Santa Isabel. Es un colegio también muy emblemático. A última hora el dinero y el 31 de diciembre del 2014. O sea, cuando estaba a mediodía de salir también, ¿no? Y también generó problemas en ese colegio. Tuvo grandes dificultades como para que se pueda instalar. ¿Dice usted a la empresa constructora? El desembolso de dinero, 13 millones creo desembolsaron ahí, a esa empresa. El segundo gran colegio que Cerrón propuso modernizar, pero que hoy se encuentra paralizado, es el Mariscal Castilla, ubicado en el distrito El Tambo, en Huancayo. En tiempos prepandémicos albergaba a casi 4.000 alumnos. Cerrón lanzó la licitación para su remodelación en junio del 2019 por 84 millones de soles. Pero por problemas con documentos falsos y una carta fianza sin sustento que presentó el consorcio constructor, los trabajos se estancaron. Y, como el mal de la parálisis de las obras parece haberse extendido por casi toda la región, nuevamente, de regreso a Chanchamayo y a Pichanaki, encontramos colegios en la misma situación. La gestión anterior a la de Cerrón se propuso mejorar y ampliar los servicios de la Institución Educativa Integral Industrial Perené, en el distrito del mismo nombre, provincia de Chanchamayo, por 19.946.000 soles. Cuando pase la pandemia, alguien deberá buscar aulas para sus 1.300 alumnos de primaria y secundaria. Cuando él se le recibe fue con todas las ceremonias, la población estudiantil fue, le recibieron, entraron acá, hubo, se le recibió con danzas típicas, inclusive de acá se ha llevado cargado de frutas, no se le esperó con las manos vacías. Hubo bastante emoción al momento, ¿no? Pero ahorita si viene, ¿cómo la recibirán? Pues. Mucha diferencia de ese tiempo a ahora.
Esto se inicia en el 2019, debió de concluirse en 16 meses, el cual pues no se ha logrado el objetivo, ¿no? La ejecución ya se inicia en el periodo del doctor Cerrón. La empresa pues no tenía la solvencia económica, habían ciertos problemas, entonces se da la paralización, a través que también se dio el tema de la pandemia, ¿no? Se inicia la pandemia en el mes de marzo, desde el cual está hasta la actualidad parado la infraestructura, no hay nada, al contrario, se ha hecho pues un monte total ahorita. Esta obra tiene un valor de 18 millones y tiene un avance físico de 17%, avance económico 17% y hoy está paralizado. Hay otras obras de similar y triste situación, como la del saneamiento, agua y alcantarillado de Satipo, que debería beneficiar a 35 mil personas, pero que hoy, pese a lo invertido, 40 millones de soles, luce estancada como sus aguas y olvidada como sus fierros. La profundidad es más abajo, ¿no? ¿Cuántos metros? O como la obra de saneamiento de La Oroya, otro ejemplo emblemático. Se inició en la gestión de Vladimiro Guaroc y se detuvo en la de Vladimir Cerrón, por problemas con la empresa. Precisamente, la única condena por corrupción que hoy pesa sobre Cerrón es por esta obra. Vaya mochila. Y eso, que aún no hemos mencionado esa suerte de elefante blanco en Huancayo llamado Puente Comunero, una obra emblemática en la historia de la corrupción en el país, porque confluyeron allí los intereses de la empresa española Antalsis, del célebre Martín Belaún del Ocio y del propio Vladimir Cerrón, según investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. El ex consejero regional de la primera gestión de Cerrón, Ginés Barrios, recuerda la presencia de Belaún del Ocio el día en que el presidente regional asumió el mando por primera vez. La visita del señor Martín Belaún y del señor Miyazawa y de quien en ese momento tenía en sus manos el manejo de este tristemente recordado medio, La Primera, no era casual. Ahí era clarísima la intención de hacer un andamiaje mediático a efectos de sostener la imagen del señor Cerrón, pero que esto no tenía por qué haber sido gratis bajo ningún punto de vista. Y el gran operador en este caso era Martín Belaúnde. No por gusto él viene como invitado de honor a la inauguración del mandato del señor Cerrón. El calificativo de operador de Cerrón endilgado a Martín Belaúnde del Ocio no es casual. La Fiscalía aún investiga a Belaúnde y a Cerrón, entre otros, en el marco del emblemático caso de corrupción llamado Antalsis, por el nombre de la empresa española que se adjudicó la construcción de este puente y de otro llamado Eternidad, que según el Ministerio Público fue idea de Belaúnde y de Cerrón para beneficiar al primero. En el 2016, una disposición del fiscal anticorrupción, Elmer Chirre, declaró complejo este caso por 36 meses y pidió restricciones para Cerrón y para 15 funcionarios regionales más. Según la disposición del fiscal Chirre, Vladimir Cerrón Rojas se habría integrado a fines del año 2010 a la organización criminal presuntamente liderada por Martín Belaúnde del Ocio, la que se dedicaba a cometer delitos contra la administración pública, en especial delitos de colusión, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias. Se le imputa el delito de asociación ilícita a título de autor por integrar dicha organización criminal entre los años 2010 y 2014, año en que culminó su periodo como presidente regional. Plantea la Fiscalía asimismo que dentro de la organización criminal, Vladimir Cerrón Rojas, aprovechando ser la máxima autoridad regional, se habría encargado, a requerimiento de Martín Belaúnde del Ocio, líder de la organización, de disponer las obras que potencialmente podrían interesarle a la organización para lograr sus objetivos criminales, labor que habría realizado hasta finales del año 2014. Y que, en violación de las funciones antes descritas, Vladimir Cerrón Rojas se habría concertado con otros funcionarios en los convenios para las obras del Puente Comunero y Eternidad, toda vez que los mismos convenios tenían por finalidad que las empresas CIMA de la Marina de Guerra, así como Antalsis SL, Antalsis Perusac y Corporación Asia SAC de Martín Belaúnde, sean favorecidas, quebrantando sus funciones especiales, perjudicando con su accionar patrimonialmente al Estado. A cambio, según lo que postuló la Fiscalía, Belaúnde del Ocio proporcionó a Cerrón apoyo logístico con camionetas y político-periodístico con la apertura de la edición del diario La Primera en Huancayo. Hoy, el caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria a la espera de acusación.
Para este reportaje, Cuarto Poder solicitó el 22 de abril una entrevista con el expresidente regional Vladimir Cerrón. No se obtuvo respuesta. Nuevamente, el 29 de abril, el programa realizó un segundo requerimiento de entrevista, pero lo mismo sin respuesta. Por ello, su posición no está presente aquí. En suma, para saber de Vladimir Cerrón y de su proyecto político, no se necesita recurrir al terruqueo. Solo se requiere ir y conocer los hechos, las acciones y las obras. Aquellas que dejó de hacer y que hoy marcan en parte su gestión, la gestión de Perú Libre. Las piedras son bastante pesadas.